Israel y Palestina para peregrinar por los cuatro lugares santos del judaísmo: Jerusalén, Hebrón, Tiberíades y Safed. La puerta de Damasco, la gran puerta de entrada a la ciudad de Jerusalén. Esta es la mezquita del Al-Aqsa, por la cual todos los conflictos han sido creados aquí en la ciudad de Jerusalén. Este es el menorá, el gran símbolo judío de acá del templo. En Jerusalén asistió a la Pascua judía, o Pesaj, que celebra la libertad del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Que se está viendo cómo llega el judaísmo en masa, presumiblemente 100.000 que van a celebrar esta Semana Santa, la semana del Pesaj. La Pascua judía conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. Este es el famoso muro, Muro de los Lamentos, en el lugar más sagrado para el judaísmo. Es un bebé de 8 días. Al octavo día se le hace la ceremonia de circuncisión. Sigo a Hebrón, en Palestina, donde se encuentra el santuario de los patriarcas y la tumba de Abraham, el padre fundador de las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. La tumba de Abraham. Los verdaderos cuerpos están aquí, bajo 30 metros. En Safed, la ciudad de la Cábala, conozco los misterios del judaísmo esotérico y los libros sagrados, como la Torá y el Talmud. Para entrar en Nablus hay que entrar en auto palestino, no puede ser un auto israelita. En Nablus llego hasta el monte Gerizim para peregrinar junto a la llamada tribu perdida de Israel, los samaritanos. Es una ocasión excepcional poder estar aquí y presenciar esta peregrinación única, buscando a Dios, el camino espiritual de la humanidad. Jerusalén para iniciar un recorrido por los lugares santos del judaísmo. Lo hago durante la Pascua judía, lo que me permitirá descubrir los fundamentos y rituales más simbólicos de esta religión. La puerta de Damasco, la gran puerta, la de entrada a la ciudad de Jerusalén, importantísima. Hay tanta historia acá y cada lugar tiene los verdaderos fundamentos de nuestra civilización. Es una ciudad mágica, misteriosa. Entro a la ciudad vieja de Jerusalén con sus olores, colores y esa magia de sus templos, mezquitas y sinagogas. Ya me siento envuelto en una atmósfera de misticismo y espiritualidad. Jerusalén es ciudad sagrada para las tres grandes religiones abrahámicas, las tres que descienden del patriarca Abraham: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son las tres principales religiones monoteístas, que creen en un solo Dios y en un libro santo que es su palabra: la Torá para los judíos, la Biblia para los cristianos y el Corán para los musulmanes. Me resulta sorprendente lo poco que sabemos de este origen común y que creo debiera ser más importante que todas las diferencias a lo largo de su historia. Este es un mapa de Jerusalén, lo que llamaría el corazón de Jerusalén.
Lo que sabemos acerca de la historia judía por alrededor de 3.800 años ha pasado aquí. Un punto de permanente fricción es la construcción del tercer templo de Jerusalén. Recordemos que el segundo templo, renovado por Herodes, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Por eso es que los judíos me manifiestan su gran sueño de construir pronto el tercer templo. Adán fue creado desde el polvo de la tierra ahí en ese lugar. Y en ese lugar también, fue donde Noé hizo un sacrificio para darle gracias a Dios de haber sobrevivido a una catástrofe como lo fue el diluvio. La tradición judía dice que cuando Abraham conoció este lugar, vio cómo el cielo bajaba al encuentro de la montaña. Para nosotros este es el lugar donde el cielo toca la tierra, donde lo divino se encuentra con lo material. El gran dilema es que el sitio donde los movimientos judíos quieran reconstruir el templo es el mismo donde se encuentra la mezquita del Al-Aqsa y la cúpula de la roca, veneradas como tercer lugar santo del Islam después de la Meca y Medina. Es aquí donde los musulmanes creen que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Esta es la mezquita del Al-Aqsa, la mezquita por la cual todos los conflictos han sido creados aquí en la ciudad de Jerusalén. Es el lugar, según la doctrina musulmana, Muhammad o Mahoma ascendió hacia los cielos. Si me doy vuelta, especialmente en este punto, de esta manera, van a ver en el otro lado la mezquita de la roca, porque ahí estaba la roca donde se construyó esta mezquita y que, según la tradición judía, corresponde al lugar exacto donde los romanos destruyeron el segundo templo. La destrucción de este templo ocurrió el año 70 después de Cristo y con ello los judíos comenzaron una diáspora que se extendió por casi 2.000 años. Según lo que menciona la tradición judía, cuando caigan las mezquitas por sí mismas, va a venir el tercer templo del cielo y se va a instaurar en la parte de la plataforma que está en el monte del templo. Es tanta la controversia que genera que muchos piensan que si se destruyera la explanada de las mezquitas para construir el tercer templo, se desataría una gran guerra entre el mundo musulmán e Israel y sus aliados. Para algunos movimientos judíos ortodoxos, levantar el tercer templo anunciará la venida del Mesías y el juicio final. Sería el triunfo de la nación judía como el pueblo elegido. Este es el menorá, el gran símbolo judío de acá del templo. Primero fue construido en bronce y luego, hacia el 2000, obviamente es una réplica, fue bañado en oro. Es idéntico a los candelabros que había en el segundo y primer templo de Salomón. Recorro las calles de la ciudad vieja de Jerusalén en momentos en que empieza a vivirse el fervor del Pesaj o Pascua Judía. Y se está viendo cómo llega el judaísmo en masa, presumiblemente 100.000 que van a celebrar esta Semana Santa, la Semana del Pesaj. La Pascua judía cae en el 14 del mes hebreo de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, de su salida de la esclavitud del faraón Ramsés II de Egipto. Son más de 100.000 creyentes que llegan hasta el Muro de los Lamentos, que para los judíos recuerda la única muralla que quedó en pie después de la destrucción por parte de los romanos del segundo templo. A
Al Pesaj se le llama Pascua Judía, para diferenciarla de la Pascua de Resurrección de los cristianos. Dura 7 u 8 días y durante las festividades todo el comercio está cerrado. No se puede ingerir ningún alimento que contenga levadura. Todas las comidas derivadas de la avena, cebada, centeno, trigo o licores fermentados están prohibidos. Según la creencia, el pueblo judío escapó con tanta rapidez de la esclavitud de Egipto que no tuvo tiempo de fermentar el pan. De ahí viene la tradición de comer matza o pan sin levadura. Tengo que cambiarme ahora justamente este sombrero por una kipa para poder entrar a lo que es el muro de los lamentos. Aquí saco esta kipa. Siempre se acostumbra. Acostumbra en este caso a lavarse las manos con un recipiente especial para abluciones llamado Natla. Y es la manera de purificarse. Este es el famoso muro de los lamentos, en el lugar más sagrado para el judaísmo. El muro de los lamentos se refiere no solo a esta sección de 60 metros que vemos en las imágenes, sino a toda una pared de casi 500 metros que se extiende por el barrio musulmán. El Kotel de la Maraví en este caso no es solamente esta parte es la que se dejó descubierta durante los últimos 2000 años, es la parte que se dejó descubierta gracias a todo tipo de, gracias al esfuerzo de rabinos aquí en Jerusalén, de que los árabes en este caso pudiesen descubrir toda esta parte de lo que es la parte del muro occidental del templo de Jerusalén. Esta piedra que por ejemplo vemos aquí ahorita, en este caso pues es una piedra de la construcción del segundo templo de la época de Herodes el Grande. Esta piedra es de la época de Herodes el Grande prácticamente. Pero hay otras piedras que podrían ser como esta. Sí. Del primer templo de Salomón. Hay piedras que son también del templo de Salomón, exactamente. O sea, pero esas piedras en este caso por lo general se prácticamente están más abajo, están 12 metros bajo tierra. En este mismo lugar habrían estado las reliquias más importantes de la tradición judía, el Arca de la Alianza y las Tablas de la Ley, que llevaban grabadas los 10 mandamientos que Dios entregó al profeta Moisés. De aquí para acá prácticamente esto se le conoce en el judaísmo como Mejitzá, es la barda, es como una barrera, como un biombo especial que separa entre hombres y mujeres. Dentro del judaísmo se cuidan leyes que se llaman las leyes del Atzeniut, las leyes del recato judío, en el cual las mujeres y los hombres no pueden estar juntos, no pueden sentarse juntos, no pueden estar en un cuarto juntos. Aquí está lleno de los mensajes para prosperidad, para la salud, para un mejor momento. Se van colocando en los huecos que deja la piedra y luego se reza y se pide por cumplir estos deseos. Los judíos han orado con gran intensidad frente a este muro los últimos 2000 años. Aquí lamentan la destrucción del templo y la dispersión del pueblo hebreo. Todos los viernes, al atardecer, vienen en masa a celebrar el comienzo del Shabbat, que es el día sagrado de los judíos. Dura hasta el anochecer del sábado, y durante este día ellos deben abstenerse de realizar cualquier clase de trabajo. No solo es un día de descanso y rezo, sino también de alegría y esparcimiento. Estos papelitos, cuando los saca el trabajador, se les hace un proceso que se conoce en el judaísmo llamado Genizá, que es un proceso en el cual todos los escritos sagrados se tienen que enterrar en la tierra. ¿Para qué? Para que se descompongan de forma natural, o sea, para que regresen a la que es la, se integren a la energía del universo prácticamente. En
En el Muro de los Lamentos y en cada sinagoga, soy testigo de cómo los fieles judíos mueven sus cabezas hacia atrás y hacia adelante. Según la tradición, refleja el alma, similar a la llama de una vela que oscila en un intento de liberarse del cuerpo y ascender a los cielos. Según el judaísmo, el cabello sale del cerebro y desde allí captamos las ideas espirituales y además los conceptos. Entonces el cabello es una especie de portal de apertura para comprender las cosas. De los judíos que vienen al muro son de comunidades ortodoxas con reglas y códigos de vestimentas para preservar la identidad del pueblo. Usan ropas negras y blancas igual como lo hicieron sus antepasados. Se dejan crecer las patillas o pilles como signo de identificación y orgullo. Sus sombreros son señal de respeto a Dios. Una gran parte de estas comunidades son los judíos ultraortodoxos que acuden al muro en Shabbat. Son muy reservados, especialmente frente a la prensa extranjera. Son muy devotos de la Torá, que para ellos es el manual de instrucciones de Dios que todo judío debe seguir. Se les conoce como jaredíes y en general rechazan la modernidad occidental. Su ideal de vida es en torno a los principios de la Torá y de la guía espiritual de un rabino o maestro del libro sagrado. Vamos ahora a entrar en la sinagoga principal de los judíos. Está acá al lado, pegado al Muro de los Lamentos. Viendo la parte del templo que fue construida por Herodes el Grande. La calle exterior del templo en el tiempo de los romanos prácticamente es lo que vimos aquí en el vidrio. También esto es parte del Kotel, todo esto es continuación del muro occidental. ¿Y puede continuar más allá todavía? Sí, de hecho esta parte de esta arcada, por ejemplo, también es de la época de Herodes, por ejemplo. Esto también fue construido por Herodes. Es de los pocos restos de la Jerusalén del tiempo de los romanos que todavía se conserva. Por ejemplo, aquí tenemos un Humash, tenemos lo que es el Pentateuco en hebreo, prácticamente. O sea, este es el Pentateuco, la Torá judía. La Torá son las directrices para vivir durante toda la vida. No son solo para la conducta o para regular las relaciones en el trabajo, sino también todo lo que hacemos. Antes se enseñaba solamente por transmisión oral. Y se aprendía de memoria, se transmitía de generación en generación. Pero existía el temor de que los textos fueran olvidados. Entonces se escribió el Talmud. Ya esta parte es de la Gemara. Toda esta parte es el Talmud, prácticamente. Entonces, aquí está el Talmud. Todos estos libros hay que estudiarlos. Existen la Torah escrita y la oral. El Talmud es parte de la Torah oral y recopila interpretaciones, discusiones sobre la ley judía, que es la Halajá. En el Talmud encuentras historia, encuentras discusión sobre la ley, ves lo que la gente piensa. El Talmud ha incorporado nuevas reflexiones rabínicas en torno al judaísmo. Se ha adaptado con el correr de los siglos, a diferencia de la Torá, que es un libro de origen divino y fundamento de esta religión. Este es el área, en este caso, en donde se guardan los libros sagrados de la Torá. Son rollos especiales, hechos de piel de cuero, prácticamente, en el cual están escritos de una forma especial, y estos por lo general se sacan el lunes y jueves y todos los sábados, todos los Shabbat, y también en fiestas también, o sea, para leer la Torá, para leer diversas porciones de la Torá que tienen que ver con ese Shabbat o con las fiestas. La Torá es la ley judía. En el cristianismo es una parte del Antiguo Testamento o Pentateuco, integrado por 5 libros: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
La Torá contiene la mitzvah, 613 mandamientos bíblicos que el pueblo de Israel debe cumplir. Por ejemplo, los tres primeros son Berechit, ser fecundos, multiplicarse y dominar sobre la creación. Segundo, Milá, la circuncisión que se practica al recién nacido. Y tercero, honrar a padre y madre. A Moisés le fue revelada la forma en que el mundo funciona en su aspecto más profundo. Y a partir de esa revelación, él hizo una serie de reglas que establecen cómo debes comportarte. Es como un padre que le dice a sus hijos: haz esto, haz eso y haz aquello. No hagas esto, ni esto, ni esto. Y luego el padre se va. De esa manera, el padre intenta probar cuán fuerte es el niño. Se esconde del hijo para ver cuán fuertes son las creencias de su hijo. Caída la noche, continúa la fiesta del Pesaj. Los judíos celebran la libertad de la esclavitud egipcia. Conmemoran que a pesar de que este lugar es foco de múltiples conflictos políticos y religiosos, para ellos es la tierra prometida en el libro sagrado. Creemos que el éxodo de Egipto no es solo una historia que ocurrió hace 3.500 años, no. Es una historia que debemos recordar cada uno de nosotros todos los días. Yo creo que los buenos pensamientos pueden fluir hacia mi buen corazón y realizar buenas acciones. Cree en ti mismo. Desde Jerusalén seguimos a las otras tres ciudades santas del judaísmo: Safed, Tiberiades y Hebrón, esta última ubicada en Cisjordania. Vamos a uno de los lugares más importantes, la tumba de los patriarcas. Estoy llegando a la ciudad de Hebrón, una ciudad histórica, ha sido protegida por los califatos sucesivamente. Hebrón, a solo 30 kilómetros al sur de Jerusalén, es la segunda ciudad más grande de Palestina. Con sus más de 200.000 habitantes, es un centro económico y político, en cuya ciudad vieja se ubica un asentamiento judío. Esto genera una gran tensión entre ambas comunidades religiosas. Gracias, American Passport. Thank you. La tumba de los patriarcas, un sepulcro realmente fundamental para las creencias tanto israelitas, judías como islámicas, ya que aquí está el padre fundador, Abraham. Está dividida en dos partes, de un lado es sinagoga y del otro lado es una mezquita. Vamos a entrar ahora justamente a la parte musulmana. Génesis que aquí existió una cueva donde Abraham enterró a su esposa Sara. Aquí descansarían además los restos del propio Abraham y parte de su descendencia, como Isaac y Jacob. El santuario tiene una parte para judíos y otra para musulmanes. La tumba de Abraham, que es absolutamente fundamental, no solo en la creencia de la religión judía, sino obviamente en el cristianismo. Y aquí los cristianos son bienvenidos en ambos lados, pueden visitar ambas partes. La única restricción es que los musulmanes no pueden ir a la parte judía, ni tampoco los judíos pueden venir a esta parte. Los verdaderos cuerpos están aquí, en esta parte, bajo 30 metros. Here
Aquí están los cuerpos de los profetas: Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, José, Jacob y Lea. Lo que se ve de las tumbas es solo el diseño. La verdadera tumba está abajo, en las profundidades. Según la tradición, Hebrón es considerada la segunda ciudad más santa para el judaísmo, después de Jerusalén. Mientras que para él es importante ver que en todas las sinagogas están todos los libros por todos lados, los del Torá, los del Talmud y muchísimos otros compendios que han sido creados por los grandes rabinos. Es prácticamente una vida que hay que dedicarle a la literatura del judaísmo. Es aquí donde estaría la otra tumba, el otro sepulcro. Lo vamos a ver. Aquí vemos las tumbas de Abraham y los patriarcas, como también los mausoleos de las matriarcas del judaísmo, el cristianismo y el islam, como Sara, Rebeca y Lea. Asisto a la ceremonia ritual de la circuncisión, que es el símbolo del pacto entre Abraham y Dios. Es un bebé de 8 días. Al octavo día se le hace la ceremonia de circuncisión. Aquí está toda la familia cercana al niño. El origen de la circuncisión se basa en el hecho de que Dios creó un mundo incompleto. Nos invitó a ser sus compañeros para completarlo. Para ello se requiere cortarle al hombre el prepucio para poder completarlo. Se considera una contribución a la realización del hombre. La ceremonia de circuncisión representa la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos, y que dar vida no representa solo dar vida física, sino también darles una responsabilidad espiritual. Dios te creó, pero te creó imperfecto para que tú puedas parecerte a Dios por medio del proceso de perfeccionarte. Y por lo tanto, desde el momento en que uno tiene vida y tiene conciencia, tiene que saber que mi responsabilidad en este mundo es constantemente estar en la búsqueda de perfección física, emocional y espiritual. Dijo Hebrón, profundamente conmovido por haber presenciado esta práctica ancestral y comprender su significado en un lugar tan sagrado para las tres grandes religiones monoteístas. Hacia otra ciudad sagrada, Tiberíades. Muy importante, ya que ahí está la tumba del principal filósofo y pensador judío, Maimónides. En el sepulcro de el rabino Meir, uno de los rabinos más milagrosos y más importantes de todo el judaísmo. Tiberíades es considerada 2 veces santa por tener el mausoleo del rabino de los milagros, Meir Baal, y del gran Maimonides, o Ramban. Este último dio forma a la actual Mitzna, los 613 mandamientos que todo judío ortodoxo debe cumplir. Los peregrinos vienen especialmente a este lugar sagrado para pedir
por tres milagros, básicamente la salud, la riqueza y el bienestar de la familia. Ellos creen que el rabino los puede ayudar porque es un rabino milagroso. Meir Baal es el tercer rabino más mencionado en la ley judía. Se le atribuyen numerosos milagros, por lo que los fieles lo celebran con una especial devoción. En todos los mausoleos y sinagogas que recorro hay una división, la parte destinada a los hombres y otro sitio donde oran las mujeres. Desde el mausoleo del Rabino de los Milagros me dirijo al santuario de Maimonides. Estamos en la tumba del gran Maimónides, la tumba de Rambam, como le llaman acá de una manera cariñosa y familiar. Rambam o Maimónides fue médico y teólogo, y para el judaísmo rabínico es la mayor figura desde la publicación de la Torá. Su sepultura es uno de los sitios esenciales del peregrinaje judío. Le dio un sentido al Torá, un sentido al judaísmo, sobre todo en sus leyes éticas y morales. Por eso que mucha gente le rinde una verdadera veneración. No le pedimos a él porque en el judaísmo adoramos solo a Dios. Y es en el nombre del rabino Baal Hanes que yo podría encontrar algo que perdí o lograr que me devuelvan algún dinero que presté. Pero no se trata de rezarle a él, esa es la diferencia. La conexión con Dios es directa, pero sin embargo, el respeto que hay a quienes fueron los hombres santos y sabios del judaísmo se encuentra muy marcada a través de los grandes rabinos de la historia. En nuestro recorrido hacia otra ciudad de Israel en esta Pascua judía, iremos a la ciudad de Safed. Ahí es la patria de la Cábala. Llego a Safed, el cuarto lugar sagrado del judaísmo y centro fundamental para la Cábala, una disciplina que busca definir la naturaleza del universo y el hombre a través de un saber oculto en la Torá o en el Pentateuco. En la ciudad de Safed, una ciudad sagrada del judaísmo y donde solamente viven judíos, judíos ortodoxos, muy practicantes de la fe. Vemos sinagogas por todos lados y en general la mayoría de sus habitantes muy, muy devotos. Es aquí realmente donde están la mayoría de los centros de enseñanza, de doctrina del judaísmo en su versión más importante para muchos de ellos, que es la Cábala, es decir, la parte más interior, lo que es el cuerpo, el espíritu del judaísmo está aquí. Es una escuela de pensamiento esotérico reservado solo para iniciados. Se cree que la Cábala surgió en los siglos 12 y 13 como una forma temprana de misticismo basado en la Torá. Desde Francia y España se expandió hacia Palestina. Para otros es incluso anterior al judaísmo. La Cábala es la parte interna, es el alma de la Torá. Hace que todo tenga vida. Si tienes un cuerpo sin alma, ¿estás vivo o muerto? Si actúo sin el corazón, sin la mente y entro en la acción, estoy muerto. En hebreo significa recibir. Las enseñanzas y tradiciones de la Cábala las imparte el rabino solo a sus mejores estudiantes. La Cábala son los secretos ocultos de la Torá.
Ahora la Torá es un documento muy interesante. Es algo que hasta un niño de 5 años puede leer. Y luego hay capas y capas que pueden ir entendiendo cada vez más profundamente. Esta sinagoga es del rabino Joseph Caro. Su familia fue expulsada de España cuando él tenía 4 años, en 1492. Luego vivió cerca de 30 años en Turquía para finalmente establecerse aquí, en esta ciudad santa. Aquí se conservan sus reliquias. La idea del judaísmo es la combinación de lo físico y lo espiritual. La manera de aprender los asuntos espirituales es creer en ellos. Y entre más crees en ellos y más rezas y hablas acerca de Dios, entonces te serán revelados y los verás. Las personas piensan que quizás deban estudiar la Cábala y tratar de comprenderla. Ese no es el mundo, la forma más simple, solo se trata de creer en ello. Para mí, muchas veces es complicado moverme entre Palestina e Israel, ya que aparte del Shabbat o día de reposo de los judíos, los musulmanes descansan los viernes y los cristianos el domingo. Durante este viaje, numerosas veces me quedo bloqueado, sin transporte, entre los territorios de Israel y Palestina, esto sin contar los numerosos puntos de control del ejército de Israel. Seguiremos hacia un pueblo muy bonito, un pueblo que está en Palestina, hasta Nablus. Para entrar en Nablus hay que entrar en auto palestino, tiene que tener la patente palestina, no puede ser un auto israelita. Caminar por Nablus es entrar en que mejor representa la identidad palestina. Sus platos típicos de kebab y falafel, sus vinos, aromas y aceites de oliva son famosos en Medio Oriente. Sin embargo, la ciudad ha sido testigo de numerosos conflictos entre Israel y Palestina. También es el lugar donde vive uno de los grupos más sorprendentes de toda Tierra Santa, los samaritanos. En el centro de Nablus se encuentra una comunidad que es llamada la comunidad samaritana, que en un momento llegaron a constituir una comunidad de casi 3 millones de miembros y que sin embargo hoy son apenas 800. Hay dos comunidades, una aquí en Nablus, en Palestina, y la otra en Ulón, cerca de Tel Aviv. Este es el barrio de aproximadamente entre 400 a 500 samaritanos, los que dicen ser una de las primeras tribus de Israel. Muchos se ha escrito sobre los samaritanos, por ejemplo, que son la última tribu o la tribu perdida de Israel. La verdad es que los samaritanos no son considerados por el judaísmo rabínico como parte de la nación judía. A pesar de que ellos celebran el Pesaj o Pascua judía y veneran la Torá, no creen que Moisés recibió el Arca de la Alianza con los 10 mandamientos en el monte Sinaí, sino muy por el contrario, en el monte Gerizim, en el centro de Nablus. Gracias.
Los samaritanos tienen más de 3.000 años de antigüedad y se reconocen descendientes de una de las 12 tribus de Israel. Estamos muy felices con la familia tradicional, la familia más importante, el sumo sacerdote de los samaritanos. Nos han invitado aquí a compartir con ellos algo muy muy difícil, que es el tesac, es decir, la comida familiar, como ellos lo hacen. Primero, con alcohol, mucho alcohol, que se llama arak, es alcohol de anís. Más de 40 grados. Eres mi amigo. Eres bienvenido siempre, cualquier día. Si quieres venir aquí, esta es tu casa. Eres bienvenido. Bienvenido. Agradecido por siempre. Gracias, gracias por todo. Gracias, bellos chicos. Todos son hermosos. Una de las grandes diferencias entre los samaritanos y el pueblo judío es que los samaritanos en su mayoría permanecieron en Tierra Santa. Nunca se fueron de Tierra Santa. Algunos de ellos fueron expulsados, pero la mayoría se quedó, no se movieron. Durante decenas de generaciones, los samaritanos han sido perseguidos, masacrados y vendidos como esclavos por no renegar de su fe y mantenerse fieles a sus tradiciones. Se cree que hacia el año 400 eran cerca de 4 millones. Su existencia estuvo a punto de terminar cuando en 1919 su número se redujo a menos de 150 personas. Hoy son cerca de 700 u 800, en particular porque sus sacerdotes han autorizado a sus miembros a casarse con judías, siempre que acepten las tradiciones samaritanas. Estos son los 10 mandamientos escritos en hebreo. El número 10 es diferente en el judaísmo y samaritanismo. Para los samaritanos, el décimo es una orden para construir un altar en el monte Gerizim. Y para el pueblo judío, el número 10 es: no deberás desear la esposa de tu vecino. Son las 12:30 de la mañana y ya vamos subiendo hacia el monte Gerizim. Es el lugar desde donde los samaritanos inician hoy su procesión. Paso gran parte de la noche en su sinagoga mientras ellos rezan pasajes de la Torá. Los samaritanos tienen doble nacionalidad, son palestinos e israelitas. Hablan árabe y hebreo y tienen buenas relaciones con los musulmanes. También en la sinagoga solo se permiten hombres mientras las mujeres están en sus casas. Su religión comparte con el judaísmo la creencia en la Torá, en la próxima llegada del Mesías y Salvador, en el día del juicio final y el día de descanso o Shabbat. Sin embargo, ellos consideran que el monte Gerizim fue el lugar donde Dios se unió en alianza con el pueblo elegido, a diferencia de los judíos que creen fue en el monte del templo, en Jerusalén, donde Abraham ofreció en sacrificio a Dios a su hijo Isaac. Es una ocasión excepcional poder estar aquí y presenciar esta peregrinación única hacia el monte Gerizim. En una caminata de aproximadamente 6 kilómetros, donde esperamos llegar al amanecer, cuando el sol esté saliendo.
Cerca de las 4 de la mañana comienza la peregrinación al monte Gerizim, mientras entonan la canción del mar, la misma que el profeta Moisés y su pueblo cantaron al salir de Egipto en busca de la libertad. Nosotros tenemos diferentes nombres para llamar al monte Gerizim. Algunos de ellos son la puerta del cielo, la casa de Dios. Es un lugar muy sagrado. Es el lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. El lugar donde Jacob tuvo el sueño de la escalera, por la que los ángeles ascendían al cielo y descendían a la tierra. Y es el lugar donde Noé también construyó su altar. Para los samaritanos, el templo en Jerusalén no tiene ninguna importancia. Más bien, es de un carácter político. Sin embargo, el verdadero templo tiene que ser construido aquí, en este monte Gerizim. Así que ahí tienen un conflicto con el resto del judaísmo, porque no creen en el templo de Jerusalén. Cerca de las 5:30 de la mañana comienzan a aparecer las primeras luces, dando lugar a un espectáculo de una belleza sublime desde la cumbre del monte. Los samaritanos realizan 3 peregrinaciones a lo alto de la montaña. Lo hacen porque la Torá lo ordena así. Todos usamos un sombrero rojo, túnica blanca y también un cinturón. Es una vestimenta tradicional para la peregrinación. El idioma en que ellos están haciendo esta liturgia es hebreo antiguo. Este idioma tiene una relación con el arameo. Ellos recorren diferentes lugares en lo alto de la montaña. Van al altar de Noé, van al lugar del primer tabernáculo, también vamos al altar de Abraham e Isaac. Hassan, quien canta las oraciones, sostiene la Torá y los 5 libros y los alza de vez en cuando, básicamente para que los demás lo vean. Cuando los ven, es una bendición para ellos. Parece retroceder hasta los tiempos bíblicos, cuando según la tradición, Dios le entregó a Moisés el arca de la alianza y los 10 mandamientos. Estamos creciendo y tenemos una comunidad muy fuerte. También tenemos una poderosa tradición e historia. En los últimos 100 años, solo 7 u 8 personas han dejado la comunidad. Si le preguntas a cualquier samaritano, te dirá que esta es su vida. Él no es samaritano porque le gusta ser samaritano, sino porque se siente honrado de ser un samaritano. Él quiere mantener las tradiciones y las ceremonias porque es su misión de vida y que provienen de Dios. Dejo a los samaritanos con la impresión de haber asistido a una peregrinación íntima, pero cargada de historia y misticismo. Retomo mi camino hacia Jerusalén, donde comencé mi viaje por esta tierra para vivir Pesaj, la Pascua de los judíos, y a través de ella comprender los fundamentos de esta religión. Dios eligió esta nación. ¿Qué opinas tú? Si
Sí, lo creo, absolutamente. Así es. Pero también me da miedo la violencia que puede generar serlo. Si las personas creen que son elegidos, pueden intentar subyugar al otro, imponer lo que quieren. Y yo no creo en eso, de ninguna manera. Porque lo primero que sé es que no sé nada. No me gusta la expresión nación elegida, porque creo que induce a error cuando otras naciones en el mundo han usado el término elegido, lo han usado para obtener privilegios. Y para los judíos no somos la nación elegida, no en ese sentido, somos más una nación comprometida. No somos mejores que otros pueblos, pero sí somos una nación santa elegida. Y somos distintos, tenemos distintas responsabilidades, reglas y regulaciones. Tenemos una forma de vida diferente. Esto no implica que seamos mejores. La humanidad es la misma, somos iguales. Todos tenemos el Espíritu de Dios. Ojalá que algún día todos puedan vivir en fraternidad, igualdad y justicia en estas tierras santas que tanto lo necesitan. ¿Qué rayos es esto? En el pantano, cada paso es revelador. Vaya, eso es una sorpresa. ¿Están listos para hacer historia hoy? La maldición de la isla, domingo, por History 2.